En 9 de julio debutaba Luisito Cuatro Ciochi, que conocía muy bien a Unión y por eso le dijo a Peralta que traslade este mensaje a sus compañeros. Evidentemente los jugadores estaban pensando en otra cosa, si no, no se explica cómo Matías Fler hizo 3 goles de cabeza tras pelotas detenidas. El último, este, no valió afortunadamente. Pero hasta Bertolini se animó y convirtió el tercero de 5 que le hizo Unión con bolas detenidas. Los otros dos, cortesía de la inexperiencia de Maxi Aguilar, que debutó con una mala tarde. Preocupación de los jugadores y fastidio de los hinchas de 9 de julio, que ven cómo el objetivo está cada día más lejos. Los ilusiona esperar el regreso de su Mesías. Benhur jugaba una final en San Francisco ante Sportivo Belgrano y comenzó ganando, pero cosas que siempre pasan al Lobo acontecieron. Un penal inventado por el árbitro, el gol y después, para completar, un panorama realmente preocupante y grave, Fabricio Monteporsi, en su afán por cerrar, convirtió un gol en contra. Derrota que hunde en la tabla de posiciones al equipo del sur de Rafael. Porque el fútbol es así de apasionante, en Tucumán Atlético era muy superior a San Martín, pero perdía 2-0 porque en las primeras 2 llegadas del Santo logró convertir. Sin embargo, la justicia a medias llegó en el complemento con los goles de la crema. Gigli y Castro lo empataron y después pudo ganarlo. Si no, pasen y vean la cantidad de situaciones claras que tuvo la crema, que insisto, mereció quedarse con el triunfo.